A 4 años y a 5 años, que va un año de la gestión de Siquio, todavía los empleados estamos penando por el pago que por ley no corresponde, el pago de prestación laboral. Miren las condiciones de muchos compañeros y otros que no están por no poder llevar un tratamiento médico, como fue el caso de Brenda y otros compañeros, no están ya. Nosotros tenemos personas muy enfermas, personas que necesitan ese pago para comprar los alimentos y para pagar un techo humilde para vivir dignamente. Nosotros no tenemos derecho a la alimentación porque las autoridades municipales de la gestión pasada y de esta gestión nos la han negado. Nosotros queremos decirle a las personas conscientes de este pueblo que esta es una lucha que deben de hacerla de ellos y solidarizarse, porque ya está bueno 5 años de espera después de un ser humano ser cancelado y aún sin tener derecho de su pago que por él le corresponde. Donde hubieron cancelaciones abusivas, porque después que una persona da 20, 25 años, 30 años de servicio, con 80 y tantos de años de edad, tirarlo a la calle es un crimen. Las autoridades municipales han sido indolentes, son inhumanos, porque mirar a una persona como el compañero José Duarte, que en múltiples ocasiones hemos tenido que sacarlo en ambulancia del Parque Duarte, eso es un crimen. Recordamos a las autoridades de este pueblo, a la persona consciente y sensata de este pueblo, a que deben ya de pronunciarse a favor de este grupo de hombres y mujeres que lo dieron todo al servicio de San Francisco Macorís a través del ayuntamiento municipal recogiendo los desechos sólidos, lo que los hijos de papi y mami tiraban a la calle, estos infelices tenían que recogerlo. Nosotros estaríamos dispuestos en los últimos momentos y aprovechamos para anunciarlo. Vamos a hacer lo que haya que hacer para hacer que se nos tome en cuenta y que se comience ya a pagarle a cada uno de estos hombres y mujeres que hoy estamos reclamando, no pidiendo, porque no hemos mantenido con una frente en alto en este pueblo luchando al servicio y a favor de los más necesitados. Mi nombre es Lorenzo Cruz Mendoza, un hombre que mientras esté respirando voy a dar hasta si es preciso mi última gota de sangre defendiendo el derecho de estos humildes, de que lo dieron todo recogiendo los desechos sólidos de este pueblo. Muchas gracias. Amén.